Y el presidente Nicolás Maduro encabezó este lunes el inicio del Plan Especial Patria Segura, que desplegó 3.000 efectivos militares para contrarrestar la delincuencia en municipios con alto índice delictivo. Milagro Zambrano con la información. El problema más importante que tiene nuestra sociedad por resolver es el problema vinculado a la criminalidad, a la violencia, a la llamada inseguridad. Es el problema más grave y en él confluyen diversos aspectos. El ministro de Interior y Justicia, Miguel Rodríguez Torres, dijo que el Plan Especial Patria Segura tiene varias fases. Luego del despliegue de la Fuerza Armada, atenderán necesidades y problemas en las comunidades a través de un equipo multidisciplinario. En unos meses, sumarán al plan 10.000 policías nacionales. Este lunes, militares, policías y organismos de inteligencia se desplegaron por municipios del Estado Miranda y parroquias del Distrito Capital. De la Unión Cívico-Militar nos permite, a partir de este momento, bajo el mando de nuestro presidente y comandante en jefe, fusionarnos con nuestro pueblo para protegerlo, aplicando férreamente las leyes de la República y siempre respetando los derechos humanos. El comandante del CEOFAM, mayor general Wilmer Barriento, señaló que la Fuerza Armada trabaja en defensa del pueblo para combatir la inseguridad y planes desestabilizadores. Con esa visión de la nueva Fuerza Armada, antes salía la Fuerza Armada para atropellar, hoy sale la Fuerza Armada como una mano amiga para defender y proteger a nuestro pueblo, porque estamos seguros que en este componente de seguridad hay algún elemento externo para crear desestabilidad, incertidumbre y dolor en el pueblo venezolano. Por eso, compañeros de la Fuerza Armada, vayamos en apoyo del Ministerio de Interior. También fueron juramentados por el mandatario nacional los miembros del Movimiento por la Paz y la Vida. Las autoridades manifestaron que en 8 días se estaría presentando el primer balance del dispositivo de seguridad Patria Segura, que se inicia hoy en el estado Miranda. También anunciaron que próximamente o en 8 días se estaría también arrancando los estados Carabobo, Zulia y Lara. Milagro Zambrano, Noticiero Venevisión.